Nos encontramos en las ruinas del pueblo de San Juan Parangaricutiro, pueblo que fue sepultado por la furia del volcán Paricutín, que hiciera erupción un día sábado 20 de febrero de 1943, acontecimiento que dio motivo al nacimiento de Nuevo Parangaricutiro, pueblo mejor conocido como San Juan Nuevo, uno de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, México. Nuestro grupo folclórico Purépecha nace el año 2005, por iniciativa de su servidor. Purépecha es el nombre del grupo étnico del cual formamos parte y proviene de la palabra purémben y significa visitar o visitante. El grupo surge por la necesidad de sembrar en los niños y jóvenes el valor de conservar y difundir nuestras costumbres, fiestas y tradiciones, lo cual es parte de nuestra identidad cultural como miembros de una comunidad, un pueblo o un país, a través de la interpretación dancística de los integrantes en cada una de las danzas y bailes que estén representando de las diferentes comunidades indígenas de nuestro estado de Michoacán, así como de los diferentes estados de nuestro bello país, México. En esta ocasión, y como parte de nuestra participación en este importante festival, además de dar a conocer parte de nuestra cultura indígena a través de las danzas tradicionales, la indumentaria típica y la música, queremos dar a conocer algunos lugares emblemáticos de nuestro bello estado de Michoacán. Por tal razón, elegimos algunos escenarios naturales como locaciones. Vamos a presentar un programa especial que lleva por nombre Raíces y Tradiciones Michoacanas, programa que da inicio con los jóvenes pajueleros. Esos muchachos son los que se van allá donde inicia la región de la Tierra Caliente del estado a traer la palma que se ha de bendecir el día Domingo de Ramos y que al entrar al pueblo truenan de manera espectacular los chirriones, que en el pueblo son mejor conocidos como las pajuelas. Posteriormente presentamos la danza de los viejitos de Jarácuaro, que se baila en la comunidad del mismo nombre. Esta danza de los viejitos es una de las más representativas y emblemáticas de nuestro estado. Las señoritas del grupo folclórico nos presentan a continuación la danza de la olla y la chapata. Esa maravillosa danza en la que las mujeres ponen boca abajo la olla y sobre ella se suben y zapatean. Esa danza se baila en la región de la Cañada de los 11 Pueblos. Las danzas de los viejitos son representativas del estado de Michoacán, ya que se bailan en la mayoría de las comunidades que conforman el Imperio Purépecha. Presentamos a continuación la danza de los viejitos carpinteros, que se baila en la comunidad de Capacuaro, municipio de la ciudad de Uruapan. Una de las ciudades más importantes es Uruapan, ya que se encuentra ubicada en el corazón del estado. Presentamos de esta bonita ciudad la danza de las aguadoras, que se baila el día Domingo de Resurrección, dando inicio en el Parque Nacional Barranca del Cupatitzi. Como última parte del programa, presentamos la danza de los cúrpites de San Juan Parangaricutiro. Esta danza se baila actualmente en la población de San Juan Nuevo, los días 7, 8 y 9 de enero de cada año, realizándose así la tradicional competencia de la danza entre las cuadrillas del barrio de San Mateo y del barrio de San Miguel, el día 8 de enero. Terminando nuestro programa con un ensamble especial, con la participación de todos los danzantes de los diferentes elencos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta función especial del grupo folclórico Purépecha infantil y juvenil. Y de la danza de los cúrpites del grupo Raíces de mi Pueblo de San Juan Nuevo, Michoacán. Bailando con el corazón. Que disfruten del programa.